Buenas amigos, habíamos quedado con este tronco que está, vamos, costando lo que no está escrito. Pero, a pesar de todo, hostia, ha podido con él, Cuidado, no sé si, fijaos. Cuidado. El agujero de... Y el cuchillo. Sin pega ninguna. Bueno, la verdad es que es un cuchillo bastante bueno para este. Creo que Kavar utiliza... a 0.1095, creo. Me cago en dene, tío. Bueno, y ya vamos con The Last Pueblo. Ya puestos a taruguear. Cuidado con esto. Un tronco de unos 40 y pico centímetros, que pesa como su puta madre. Bueno, pues vamos a... A ver. Ya os digo yo que esto lo hago porque me lo pidió Alex, ¿eh? Él ya lo ha hecho, evidentemente, el cuchillo es suyo. Si peta, pues bueno, pues ha petado. Pero es cosa suya, ¿eh? Yo... Él me dijo que sin pegas tú dale traya. Uy, esto. Esto ya... Fua. Esto ya me da miedo a mí. No sé. No sé yo, si hacerlo. Esto me da un miedo ya de cargar... Bueno... A ver. Perdonad que no lo he dicho, pero es que me he ido a buscar otra maza porque esta está un poco castigada y a base de hostias esta va a partir. Boch, mirad, mirad. Es que está entrando totalmente lateral, Culpa de la... Lo metes en frontal. Es que es la misma beta que... Es esto ya... Coño. Bueno. Esto... Y no, no, no. El hijo de puta no se ha abollado, ¿eh? No, 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 no. La madre que lo va a parir. Esto... Claro, evidentemente la base del nudo, si os fijáis... Fijaros, ¿veis? Aquí, que hace esta... Mirad cómo lo ha cortado. Bueno, vamos... Ya, tanto por tanto, y ahí estamos. Madre mía. Bueno, esto ya, como decimos aquí, a ver, dejadme. Esto ya está pueblado.
Bueno. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. ¿Vale? En curvo y todo. Vale. El filo. Sin ni una puta marca. Ni nada. Y no lo he ni tocado, ¿eh? No, yo no lo he afilado ni le he hecho nada. ¿Vale? Ay. Bueno. Vamos a ver qué madera hemos cortado. Pues todo esto. Y os acordáis que antes ha habido un trozo, que no lo he dicho, que ha salido disparado, ya se ha visto, en el roble. Le hemos dado y ha hecho ¡pam! Y ha salido hacia allá. Fijaos dónde está. Es este de aquí. ¿Eh? Se ha ido a unos 3 metros el trozo del nudo y cuidado. Cuidadito. Aquí el trípode. Pues nada. El cuchillo en sí es un cuchillo orco más feo que un pie, desde mi punto de vista, claro. Pero es cojonudo, ¿eh? Es el Puebleli. Pues nada. De momento, la fase de batoning. Y es que ya... Es que más ya no... No, es que no... ¿Qué más le voy a decir a esto? Vamos. Vamos. ¿Qué más le voy a pedir a este cuchillo, pobrecico? Nada. Pues entonces... De momento la fase de batoning vista. Vamos a ver fase de macheteo y ya está. Hasta ahora, amigos.